Hello, everyone. Welcome to our March event of 2024. Today, we have Dr. Ana Cecilia Mauricio here to present a talk on her research focusing on monumentality in the Chao Valley of Peru. Before we get started, while we meet in a virtual platform, we would like to acknowledge the importance of the land which we call home. From coast to coast, we respectfully acknowledge the ancestral and unceded territory of the Inuit, the Métis, and First Nation peoples that call this land home. Hola a todos, bienvenido a nuestro evento de marzo del año 2024. Hoy día tenemos doctora Ana Cecilia Mauricio aquí a presentar la ponencia para nuestro webinar por marzo sobre su enfoque en monumentalidad en la Valle de Chao, Perú. Antes de comenzar, mientras que nos reunimos en una plataforma virtual, nos gustaría reconocer la importancia de la tierra que cada uno llama hogar. De costa a costa, reconocemos humildemente el territorio ancestral y eternal de Inuit, Métis y las personas de las Primeras Naciones que llaman a hogar a esta tierra. Ahora quiero pasar a mi colega doctora Patricia Aparicio, que va a presentar nuestra ponente, doctora Ana Cecilia Mauricio. Muchas gracias, Alexa. Bueno, tenemos el honor de tener con nosotros hoy a Ana Cecilia Mauricio. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Estudios Climáticos y Cuaternarios y doctora en Geoarqueología por la Universidad Maine de Estados Unidos. Ha realizado investigaciones en la costa central y la costa norte del Perú sobre las culturas Moche y Lima y actualmente investiga la relación que existió entre el clima, el medio ambiente y las sociedades en el Perú prehispánico. Desde 2012, Cecilia ha dirigido un programa de investigación multidisciplinar en el Valle del Chao, estudiando el origen y desarrollo de la monumentalidad y la complejidad social y el papel del clima y el medio ambiente y el papel que el clima y el medio ambiente jugaron en estas transformaciones. Ha publicado diversos artículos, editado volúmenes sobre sus investigaciones y actualmente es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es redactora jefe de la revista de arqueología Boletín de Arqueología PUC y exploradora del National Geographic. Bienvenida, doctora Ana Cecilia, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches con todos y todas. Primero que nada, quisiera agradecer esta invitación tan gentil para compartir mi investigación en esta nueva plataforma, en este nuevo grupo, que al menos para mí es un poco nuevo y espero poder contribuir con datos interesantes para entender un poco mejor a las sociedades prehispánicas del área andina. La presentación que voy a hacer a continuación está basada en datos, en un enfoque un tanto reciente que tenemos analizando sitios y grupos humanos en la costa norte del Perú, en el Valle del Chao, en el periodo precerámico. Esta investigación tiene varios años, ahora voy a detallar, pero quiero resaltar que es una investigación que está desarrollándose y viene ya desarrollándose hace un par de años, un nuevo enfoque para tratar de entender este tema principal que está aquí en la como título de la presentación, que es el desarrollo de la arquitectura monumentalidad, la monumentalidad y la complejidad social. Entonces, voy a empezar brevemente solamente para refrescar un poco la idea de cómo es la costa peruana. Yo voy a tratar ahorita del trabajo que realizo en la costa norte del Perú y es importante ver un poco del ambiente, del paisaje y de los recursos de la costa peruana. Entonces, la costa es una franja muy delgada que está entre el Océano Pacífico y los Andes, ¿no? Es bastante estrecha, es casi, casi ni se ve desde una foto satelital, por ejemplo, y está bañada principalmente o la recorre principalmente la corriente de Humboldt o la corriente peruana, que es de aguas frías, y tiene aguas un poco más cálidas en la parte más al norte, ¿no? Para hablar un poco del paisaje, a pesar de que la costa peruana, como la conocemos, está definida como un desierto, que es uno de los desiertos más áridos que tenemos en el planeta, mientras más al sur nos vamos en la costa es más árido, nos acercamos al desierto de Atacama. Es un desierto porque no llueve, casi no hay precipitación o las precipitaciones son inexistentes en algunos tramos de la costa, pero sí, sí hay agua a través de los ríos costeros, ¿no? Que nacen en la parte este del Perú, en las montañas andinas y recorren la costa transversalmente hacia el mar.
y esto forma oasis de vida, lugares importantes donde las actuales ciudades más grandes, más importantes del Perú, se asientan, ¿no? También es importante ver que no solamente es un desierto con ríos que forman valles, sino que también alrededor de esto se forman otros ecosistemas interesantes que van a ser importantes para el tema que vamos a tratar, que es como son las lomas que están en la costa central y en la costa sur, que es vegetación que crece, una vegetación muy frondosa, que puede ser hasta arbustiva, que crece en la costa central a la costa sur, y también una serie de humedales costeros y estuarios que con el tiempo han ido desapareciendo, básicamente por la actividad moderna, humana, y sobre todo por las actividades económicas modernas y el urbanismo, ¿no? La explosión demográfica. En esta presentación vamos a hablar de un periodo que en arqueología andina, en arqueología peruana, se conoce como el periodo precerámico tardío, ¿no? Que está más o menos entre 5.800 años y 3.600 años antes del presente. Y es un periodo bastante crítico, también se le conoce como un arcaico tardío o formativo temprano. Y acá hay una lista de algunas de las principales características más resaltantes, ¿no? De este momento en la prehistoria de los Andes, ¿no? Y una de las características o algunas de las características más resaltantes es que encontramos en muchos sitios uso de plantas domesticadas y un aumento interesante en relación a sitios de periodos anteriores. También algo que es bastante resaltante en comparación a periodos previos es la aparición de lo que conocemos como arquitectura monumental, ¿no? Arquitectura de una escala distinta y de un uso distinto, ¿no? Que en antropología y en arqueología se usa para hablar de sociedades complejas y procesos civilizatorios, ¿no? Que este tipo de arquitectura está asociada a lo que vamos a llamar con el tiempo la civilización, que son grupos generalmente conformados por una cantidad significativa de personas, grupos grandes, que basan su economía en la agricultura, que tienen prácticas religiosas complejas, que tienen centros o están desarrollando centros urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, esta arquitectura que se interpreta de esta manera generalmente en arqueología, antropología, aparece en este periodo precerámico tardío. Yo voy a usar el término precerámico indistintamente, diferentes investigadores usan diferentes términos de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Entonces, en el área andina, Michael Mosley en los 70 propone una interpretación basada en interpretaciones previas de Rosa Fun y Edward Lanning sobre el rol que tuvieron las actividades marítimas, ¿no? La pesca y el marisqueo en el desarrollo de este tipo de asentamientos, basado en su trabajo de la costa central, básicamente, ¿no? Y es esta teoría, que es la teoría de la fundación marítima de la civilización andina, es una propuesta que viene siendo central hasta la actualidad, que es central en el debate de cómo entendemos el origen, el desarrollo de estos sitios con arquitectura, en el caso andino, de gran escala, completamente diferente a las aldeas del precerámico medio, ¿no? Entonces, esta teoría resalta el rol de la actividad pesquera en el desarrollo de estos grupos, ¿no? Como una propuesta económica principalmente. Esto es basado, como mencioné, en la costa central, pero luego, a partir de la década del 90 y principios del 2000, junto con el descubrimiento de muchos sitios, en las excavaciones más intensivas de muchos sitios en lo que llamamos el Norte Chico, que es una zona formada por cuatro valles relativamente pequeños que están a un par de horas al norte de Lima. Los trabajos aquí, a partir de la década del 90, descubrieron una cantidad, decenas de sitios arqueológicos con arquitectura monumental que llamaron la atención de la arqueología mundial, ¿no? Por la escala de la arquitectura, la complejidad de la arquitectura y también por los fechados. Ejemplos de estos sitios son, por ejemplo, Áspero, ¿no? O el famoso sitio de Caral. Entonces, decenas de sitios como estos se ubican a lo largo de estos cuatro valles, desde las zonas costeras hasta las zonas de los valles medios. Entonces,
A consecuencia de toda esta investigación, muchos de los modelos que se han planteado para entender la arquitectura monumental, el origen de la monumentalidad y la complejidad social en los Andes, ha estado basado en investigaciones, interpretaciones y trabajos principalmente de la costa central y del norte chico, ¿no? Y aquí tenemos el resumen de algunas de las principales posturas. Entonces hablamos de jefaturas marítimas, estados prístinos o polities que interactuaban entre ellas como pares, ¿no? Y por eso encontramos esta proliferación de sitios arqueológicos. Sin embargo, cuando tratamos de aplicar algunos de estos modelos o varios de estos modelos y sus características, sus detalles a otras zonas que también muestran arquitectura monumental en época precerámica, tenemos algunos problemas, ¿no? Esta dicotomía entre lo marítimo y lo agrario, por ejemplo, que no se aplica y no funciona mucho en todas partes, ¿no? O la falta de evidencia para, en todos los casos, hablar de un poder centralizado y un estado prístino, para dar algunos ejemplos. Pero también falta información para poder, digamos, afirmar con cierta certeza, ¿no? O valorar más un modelo que otro, porque nos falta todavía muchos detalles, sobre todo considerando que se trata de sitios grandes, monumentales, con ocupaciones de miles de años y con arquitectura compleja y con una secuencia de ocupación, por ende, compleja. Entonces, hay nueva evidencia, nueva entre comillas, porque ya tiene varios años, ¿verdad? Pero en comparación con el norte chico es relativamente nueva. Esta, para hacer un resumen nada más pequeño, mencionar algunos sitios que tienen detalles y datos importantes que hay que considerar. No voy a entrar en detalle sobre ninguno de estos sitios, Ventarrón en Lambayeque, por ejemplo, Huacapriete en el Valle de Chicama, en la costa norte, y Sechín Bajo en el Valle de Casma, por ejemplo, que tienen arquitectura monumental que corresponde al precerámico tardío, en algunos casos incluso precerámico medio, como esta arquitectura en Huacaprieta, ¿no? Pero, y que muestran datos importantes que algunos de ellos son diferentes a los casos del norte chico, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, vamos a tratar el tema de los datos que vienen desde el Valle de Chao, ¿no? El Valle de Chao está en la costa norte, también está entre las ciudades principales que son Chimbote por el sur y Trujillo por el norte, o los valles de Santa y los valles de Virú, que son los valles que están vecinos ahí. Específicamente voy a hablar de esta zona que se llama Pampa de las Salinas, que es una zona que está al sur del río, al sur de la población, también es una zona media aislada. Es una zona que tiene características geomorfológicas bastante particulares, porque es una zona que, como se puede ver en esta imagen, espero que se esté viendo esta imagen, es una zona bastante árida, desértica. Todo lo que se ve en color medio marrón claro o de repente un poco grisáceo, son grandes campos de arena que inundan esta zona, ¿no? Y hay una formación importante que es una línea de playa fósil que delimita una bahía seca que estuvo activa miles de años atrás, ¿no? Y en esta zona, que ahora es bastante árida, bastante difícil para la actividad humana en estos tiempos, encontramos una serie de sitios arqueológicos que aquí los pueden ver en estas marcas celestes y rojas, que son casi todos ellos del precerámico y fueron descubiertos por la doctora Mercedes Cárdenas de la Universidad Católica con un equipo de arqueólogos bastante grande, que investigaron varios sitios en la costa norte y en el año 1976 vinieron al Valle de Chao y encontraron la mayoría de los sitios que se han registrado para este valle y también todos estos sitios que están aquí. Este es el paisaje en la zona, es árido, es un paisaje aluvial, depósitos aluviales que vienen de los cerros. Podemos ver en la fotografía de la mano izquierda unas granjas avícolas que son, es la única actividad humana que está en la zona, caminos, una planicie aluvial con la línea de playa fósil. Y no hay vegetación, no hay agua dulce en la zona, tampoco una población, ¿no? Y es una zona en donde en cualquier época del año, durante el día es bastante caluroso y durante la noche puede ser bastante frío también, ¿no? En el año 2012 empecé como parte de mis trabajos de investigación de doctorado las excavaciones aquí
Y esta investigación ha ido con el tiempo agrandándose e incorporando múltiples disciplinas, ¿no? Si bien yo estoy dando esta presentación ahora, lo hago en representación de un equipo que es más grande, un equipo de investigadores, digamos, con bastante experiencia, y otros más jóvenes, incluso estudiantes, que han venido incorporándose en el proyecto desde el año 2012, ¿no? Cuando empezamos. Y esta investigación desde el inicio tuvo una perspectiva geoarqueológica, medioambiental, y si bien nos centramos principalmente en un sitio al inicio, siempre tratamos de incorporar en la investigación a los demás sitios que estaban en la zona. A lo largo de todos estos años, nuestras excavaciones se han centrado en estos sitios que se muestra aquí en la imagen. En algunos casos ha sido más intensa las excavaciones más intensivas en algunos sitios, como en el sitio de los Morteros, que podemos ver arriba de la mano izquierda, y el sitio de las Salinas de Chao, que está arriba a la mano derecha. Y en otros casos han sido exploraciones de pozos de cateo, unidades un poco más pequeñas. Ha habido diferentes enfoques en los diferentes sitios, tratando de reconstruir la ocupación humana en su conjunto, porque si bien al inicio nos centramos en el sitio de los Morteros, que era un monumento, un sitio, perdón, un sitio de forma de montículo que tenía una ocupación aparentemente bastante antigua, no podíamos dejar de lado que este sitio estaba rodeado de evidencia arqueológica y que estaba además en un ambiente completamente difícil, por ponerlo de alguna manera, para la ocupación humana. Entonces, desde el inicio se pensó en una perspectiva, en entender a Morteros dentro de su contexto cultural, pero también ambiental, y en tratar de entender las transformaciones y por qué el desarrollo tan intenso de esta actividad humana en el precerámico en esta zona, ¿no? De todos estos sitios, yo voy a hablar de tres en esta presentación: del sitio de los Morteros, de Salinas de Chao y de Piedras Negras, donde nos hemos centrado en los últimos años, ¿no? El sitio de los Morteros tiene una forma de montículo. Aquí lo vemos, está ubicado en el borde de la playa Fósil. Atrás podemos ver la Bahía Seca y el Océano Pacífico. Tiene una forma de montículo, está rodeado de depósitos aluviales, ¿no? Y de pequeñas quebradas, ¿no? Por actividad de lluvias de hace mucho tiempo, ¿no? En este sitio, desde el 2012, hemos encontrado diferentes momentos de ocupación. Hemos excavado bastantes sectores de este sitio. El sitio es bastante grande, tiene 200 por 200 metros de lado y 15 metros de alto. Está cubierto completamente de arena, entonces se podrán imaginar que la excavación es bastante complicada porque es arena suelta, arena eólica. Pero a pesar de eso, hemos podido, excavando diferentes sectores, tratar de entender un poco la composición del sitio. Y tenemos algunos, los hemos agrupado en componentes: los diferentes momentos de ocupación, los diferentes estratos, la diferente evidencia arquitectónica, ¿no? Y tenemos un componente premonumental que tiene fechados entre 6.000 y 3.000 y 5.300 años calibrados, y que está principalmente, lo hemos detectado principalmente en la zona norte del montículo, que es la parte más baja. Y hemos encontrado evidencia de esta ocupación en diferentes sectores, excavando pozos de sondeo y también excavaciones en área en diferentes lugares. Hay una ocupación cultural pre-arquitectura más compleja, que no tiene arquitectura compleja, que tiene pisos de ocupación, pisos de arcilla, fogones, huellas de poste, probablemente para poner estructuras de poca duración y que predatan la ocupación monumental del sitio. En la fase 2 del sitio tenemos una ocupación caracterizada por arquitectura de característica monumental hecha de adobe. Y esta es una fotografía también en la misma zona norte. Hemos encontrado evidencia de esta arquitectura de adobe, que son ambientes rectangulares hechos de adobe, de una composición bastante particular, pero bueno, no, ese no es tema de esta charla, y que tiene una característica bastante peculiar y es completamente distinto a las ocupaciones previas en el sitio. Y estas son algunas imágenes. Esta arquitectura fecha entre 5.300 y 5.100 antes del presente. Aquí para que vean algunos detalles de esta arquitectura. Una fase posterior a la arquitectura de adobe
le corresponde durante el precerámico también a arquitectura de piedra, que es la última fase de construcción en el sitio y que tiene características bastante típicas de la arquitectura del precerámico tardío, ¿no? Esta arquitectura la encontramos generalmente en las partes más superficiales del montículo. Está caracterizada por el uso de piedra y argamasa y pisos de arcilla muy gruesos, pero es casi superficial y eso ha hecho que se deteriore bastante. Tenemos evidencia de eso en la parte, en la cima y también en la parte norte, ¿no? Y como podemos ver en la fotografía de la mano derecha inferior, esta arquitectura se superpone a la arquitectura de adobes en casi todos los sectores, ¿no? Sobre todo en la parte norte. Esta arquitectura, como les digo, es típica del precerámico, con estas piedras alargadas en el centro de ambientes, ¿no? Que se llaman localmente huancas, ¿no? Y tiene espacios con esquinas curvas, arquitectura de piedra, como es más la arquitectura más típica del precerámico. Otro sitio que hemos excavado, en los morteros, lo que he estado mostrando es el resumen de una exploración, como había dicho, de varios sectores del sitio, ¿no? En el sitio Salinas de Chao, que también fue descubierto por el equipo de la doctora Cárdenas y excavado en el año 76 por el doctor Walter Alba, que en esa época estaba haciendo su licenciatura de pregrado, este sitio, que es más conocido para la literatura arqueológica andina, se volvió a excavar en el año 2019, después de casi 40 años de trabajos, de los trabajos previos. Y excavamos en este sitio tres sectores, tratando de entender la cronología del sitio y tratando de entender los diferentes procesos de ocupación y constructivos en la zona. Entonces, muchas cosas que hemos encontrado coinciden con los trabajos de Walter Alba, pero hemos encontrado también una cantidad bastante, una frecuencia bastante importante de actividad constructiva y remodelación y un esfuerzo importante para construir espacios bastante monumentales en algunos casos, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, que la imagen que ustedes están viendo ahora, que está cubierta con depósitos aluviales, bastante arena eólica, pero bastantes depósitos aluviales, ahí podemos ver, por ejemplo, hacia el lado derecho las escorrentías muy fuertes, e indicio de lluvias muy fuertes en algún momento posterior a la construcción de varios sectores del sitio, ¿no? Pero lo que estamos viendo en este momento es una configuración que es un poquito más tardía que la ocupación precerámica. Hay una ocupación cerámica en el sitio muy efímera, pero que reutiliza las piedras de la arquitectura precerámica para hacer espacios cuadrangulares bastante simples, pero no corresponde, y bueno, tiene cerámica, ¿no? Pero es diferente a la arquitectura precerámica del sitio, que es bastante definida, bastante bien hecha y bastante bien construida, digamos, ¿no? Tres unidades se excavaron en este sitio, y aquí podemos ver algunas de ellas y algunas de las características de estas unidades, en donde podemos ver muros bastante bien construidos con piedras seleccionadas, pisos de arcilla bastante gruesos, ¿no? Una característica de esta arquitectura, como podemos ver aquí, que en algunos casos es bastante masiva, muros desmontados de más de 1 metro de altura, con pisos muy bien definidos, una sucesión de muros, pisos de arcilla y muros, ¿no? Que habla de una actividad constructiva bastante intensa, ¿no? De remodelación y de construcción en el sitio. Y una característica también importante es que existen o encontramos muy poca cantidad de restos, ¿no? Que es propio en algunos casos de sitios de este tipo, que tienen carácter monumental, ceremonial, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y que, como mencioné hace un momento, también en la excavación de estos ambientes nos da una idea de la cantidad de trabajo y el nivel de organización y el uso de mano de obra y de recursos que pudo haber implicado la construcción y los distintos trabajos de remodelación de la zona, como podemos ver en ese relleno arquitectónico que es masivo y que solamente es una unidad de unos cuantos metros de área, ¿no? El tercer sitio del que les voy a hablar es Piedras Negras, que este sitio, aquí podemos ver su ubicación en el mapa que está arriba a la mano derecha, está a unos cuantos metros, está a 200 metros al norte de los morteros. Y Salinas de Chao se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro y medio de los morteros también. Son sitios que están bastante cercanos, ¿no?
En este sitio, también registrado previamente, había sido definido como un sitio doméstico y por eso nuestro interés, porque hasta ahora no habíamos encontrado nada doméstico. Empezamos las excavaciones en el 2016 con unos cateos y volvimos el 2021 para ampliar ese cateo y lo que encontramos fue más arquitectura de características monumentales, de construcciones de ambientes bastante amplios, pero con evidencia de muchos restos y actividad relacionada al uso de restos botánicos, ¿no? Orgánicos en general, tanto moluscos como restos de plantas y también restos de peces, ¿no? No encontramos, la arquitectura nos dice, nos habla de un ambiente bastante complejo, de una inversión también de recursos para construirlo también bastante compleja y de ambientes bastante grandes que no nos dan todavía una evidencia de un uso doméstico, a pesar de los recursos que encontramos ahí. A diferencia, este sitio, como han podido ver en la imagen anterior, a ver, es contemporáneo con el sitio Salinas de Chao. Tiene arquitectura distinta y además está lleno de restos orgánicos, ¿no? A diferencia de Salinas de Chao. Esto nos ha llevado a plantearnos la pregunta si se trata de una zona relacionada de repente a festines, de repente a banquetes, por la cantidad, la variedad y la cantidad de restos que encontramos en esa zona, que no la habíamos encontrado en sitios contemporáneos que ya habíamos excavado antes, como las Salinas de Chao. Esta es otra característica, otros elementos arqueológicos que hay en esta zona, que son geoglifos. No hemos excavado los geoglifos, pero son importantes mencionarlos en el contexto de esta charla y, ahora, y va, más adelante vamos a entender por qué. perdón. En este caso, podemos ver el geoglifo llamado La Cruz del Sur, que fue denominado de esta manera por los arqueólogos que encontraron por primera vez este geoglifo. Podemos ver la escala, el tamaño de este geoglifo, que es bastante particular, si vemos que en la parte baja de la imagen se pueden ver algunas personas que están ahí, para que vean la escala, que tiene aproximadamente 80 metros de lado conservado. Está cerca, bastante cerca de los morteros, ¿no? Y forma parte del paisaje. Una fotografía de aérea con dron se puede ver de esta manera. Son marcas circulares compuestas por piedras que están en la parte plana en la pampa, ¿no? De Pampa de las Salinas, y están encerrados por estos muros de piedra también. Son grandes espacios, como grandes cuartos, grandes canchones que encierran a estas marcas, ¿no? Se le puso así porque los arqueólogos pensaban que se refería o que tenía mucha similitud con la constelación llamada Cruz del Sur. Sin embargo, otras aproximaciones que estamos nosotros evaluando acercan más este tipo de la característica de este tipo de marcas con la Osa Mayor que con la Cruz del Sur, pero bueno, esa es una charla diferente. Aquí lo que podemos ver es el mismo geoglifo desde el suelo, ¿no? Y los geoglifos tienen estos muros que podemos ver a la mano derecha con entradas. Significa que son áreas para circulación de las personas, ¿no? Y son áreas bastante grandes, ¿no? Ahora, después de excavar todos varios de los sitios que he mostrado, tenemos una cronología bastante grande, bastante robusta de la zona, y podemos ver que la ocupación más antigua está relacionada básicamente al sitio de los morteros, con fechados entre 6.000 y 5.000, más o menos antes del presente, ¿no? Y luego, los sitios que te acabo de mostrar, entre ellos, y también hay otros sitios, que son los sitios con arquitectura más grande, arquitectura de piedra, son prácticamente contemporáneos. Todos están entre más o menos 4.500 y 3.000 años antes del presente. Y ahí está Salinas de Chao y ahí está Piedras Negras. Por este motivo y por las características de los sitios que hemos venido excavando, hemos planteado que se trata de un complejo ceremonial del precerámico, por lo menos formado hace 4.200 años atrás, ¿no? Y que los sitios que vemos, que son contemporáneos, debieron haber tenido una relación entre sí. Y por eso, aunque los geoglifos todavía no los hemos excavado, pensamos que podrían ser también de este mismo periodo, en donde hay una explosión en el tamaño de la arquitectura, ¿no? Y en el tamaño de los espacios públicos, a diferencia de lo que se había visto antes,
con el sitio prácticamente fundacional de esta zona, que es Los Morteros. Ahora, si comparamos esto con los fechados que nos vienen que nos vienen del Norte Chico, por ejemplo, con algunos de los fechados disponibles del Norte Chico, vemos que hay prácticamente una contemporaneidad con los fechados que tenemos hasta ahora, de lo poco que hemos excavado en los sitios de Pampa de las Salinas, sobre todo los sitios contemporáneos con Salinas de Chao. Entonces, la idea, nuestro planteamiento es lo que nosotros estamos viendo con sitios del Norte Chico y con sitios como Salinas de Chao, es la popularización de este tipo de arquitectura, de este tipo de espacios, y no el comienzo. El comienzo está más relacionado, probablemente, muy probablemente, a sitios como Los Morteros, ¿no? Y los fechados son bastante claros al respecto, ¿no? Entonces, ahora, para tratar de entender cómo surge esta arquitectura, este desarrollo en esta zona del Valle de Chao, en esta zona de la costa norte, nos hemos planteado muchas aproximaciones, muchas diversas formas de verlo, ¿no? Una de ellas es verlo desde el punto de vista económico, ¿no? Que no solamente implica actividades de subsistencia, sino también una serie de actividades sociales que se van a desarrollar alrededor de estas actividades de subsistencia. Y para eso nosotros tenemos todas las excavaciones que hemos hecho, nos han dado una buena cantidad de información al respecto, ¿no? Y tenemos análisis de fauna, análisis de flora, que voy a tratar de resumir ahora aquí, que estos análisis han sido hechos por diversos especialistas, ¿no? Los análisis o arqueológicos por la licenciada Carol Rojas, los licenciados Isabel Salvatierra y el licenciado también Ali Altamirano, ¿no? Y en el caso del complejo, desde Los Morteros hasta los sitios más tardíos, tenemos que toda la proteína es marina. Casi no existen animales terrestres en esta zona, a no ser por algunos huesos de roedores, que son muy esporádicos, ¿no? Pero casi toda la proteína es marina. Tenemos, por ejemplo, en este caso, resumen de los peces y condrictios del sitio Los Morteros, en donde vemos que hay una representación interesante de peces, y sobre todo de peces medianos, ¿no? Como el coco o el suco, el Pararonchorus peruanus, el Pararonchorus peruvianus, la lorna, la sardina, la corvina, hay una representación interesante, una frecuencia interesante en el uso de cianidades, ¿no? En el caso de las salinas de Chao, por ejemplo, también vemos una cantidad importante de anchoveta, aunque es bastante, digamos, menor el número de restos en las salinas de Chao, porque parece que es un sitio que lo mantienen limpio constantemente, ¿no? Al menos estos análisis lo indican así. Vemos que tenemos una cantidad, una frecuencia interesante y una presencia interesante de sardinas y de coco, ¿no? Osuco, pero en el caso de las sardinas se trata de peces mucho más pequeños que el coco osuco, que tienen un tamaño promedio mínimo de 15 centímetros, ¿no? Como mínimo, pero llegan a ser bastante especies bastante grandes. En el caso, como otro ejemplo, tomando una sola unidad de este mismo sitio, vemos que las cianidades son los peces preferidos, ¿no? Cianidades como robalo, cachema, coco, lorna, que además son peces medianos a grandes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas fotografías de algunas de estas especies más frecuentes y que tienen mayor cantidad de restos registrados, ¿no? Aquí unas fotografías para ver el tipo de restos cómo se conservan, cómo se encuentran los restos de peces, ¿no? También, no solamente vértebras, una cantidad importante de otolitos que nos permiten una definición de especies bastante buena, ¿no? Y también condrictios, ¿no? En el caso de los moluscos, los pelecípodos son los que, los bivalvos son los que tienen mayor representación, ¿no? Y también las especies con bastante contenido cárnico son preferidas en este caso, ¿no? Aquí podemos ver que lo que les acabo de decir, ¿no? Los pelecípodos representando la mayor cantidad de especies en el caso de las salinas de Chao, ¿no? También una cantidad importante, sobre todo en morteros, de consumo de mamíferos marinos y aves marinas, que se va a disminuir bastante para el caso de las salinas de Chao, o sea, para ocupación un poco más tardía en la zona, pero que son importantes en el caso de sitios de todas las ocupaciones de los morteros principalmente, ¿no?
En el caso de los restos botánicos, hemos hecho análisis micro y macro botánicos. Los análisis microbotánicos han estado a cargo del doctor Luis Guamán, de la doctora Sadie Weber, y el análisis macrobotánico a cargo de la doctora, de la licenciada Carmela Alarcón. Aquí algunos ejemplos de las, los microrestos encontrados, que son básicamente fitolitos y almidones, para en el caso del consumo, y no hemos incluido polen por ahora. Que pueden hacer referencia más bien al entorno, pero nos basamos principalmente en fitolitos y almidones. Y estos son ejemplos de algunas de las especies encontradas en forma de macrorrestos en estos sitios analizados, ¿no? Entonces tenemos una cantidad, una variedad interesante de plantas cultivadas, probablemente recolectadas, domesticadas, y también del entorno, ¿no? De recolección del entorno también. Brevemente para mencionar de dónde provienen estas muestras, provienen de lo que estoy mostrando ahora, tres sitios. El sitio más excavado es Morteros, que tiene 6 unidades, pero también de las Salinas de Chao con 3 unidades y Piedras Negras con 1 unidad arquitectónica, que es bastante grande. Y las muestras son por diferentes tipos, son sedimentos, pero también son muestras de suelos, ¿no? Son sedimentos que se toman en las excavaciones, pero también en pozos de cateo, de perfiles estratigráficos, muestras que se sacan en macro a través del tamizado, pero también flotación, algo de flotación y también análisis de los sedimentos para ver los microrrestos, ¿no? Cuando comparamos estos sitios, al principio, por la cantidad de restos que habían de piedras negras, parecía que era un sitio que tenía mucha mayor diversidad que los demás sitios, ¿no? Pero cuando analizamos los datos en conjunto, de todos los datos que tenemos, de todas las excavaciones que hemos realizado, de todos los análisis que se han hecho macro y micro, vemos que desde la ocupación de los morteros hay un uso bastante grande de especies cultivadas. En esta tabla podemos ver especies cultivadas en primer lugar. Y los morteros y piedras negras, perdón, tienen casi casi la misma cantidad, la misma variedad de especies, el mismo número de especies, ¿no? También hemos tratado de dividir un poco en especies que probablemente estaban en proceso de domesticación también, pero también eran recolectadas, no necesariamente cultivadas, como las frutas, que son típicas de la costa, pero las especies cultivadas que vemos ahí no son típicas de la costa y por lo tanto cuando están siendo usadas en la costa implica agricultura, ¿no? Entonces vemos un uso importante y una variedad importante de productos cultivados, ¿no? Y de plantas en general, desde frutos hasta las raíces y etcétera, ¿no? Desde los morteros. Lo que sí parece es que hay un número mayor de restos en épocas tardías. Esto puede ser obviamente por procesos de conservación, porque los sitios son mayores, son más grandes, ¿no? Pero hay un incremento importante que cuando analizamos restos, y esto lo hemos estado conversando con los especialistas, cuando se analizan restos botánicos es difícil entender, muy difícil darle un valor a la cantidad, porque claro, hay algunas plantas que van a estar sobre representadas, ¿no? Porque tienen más cantidad de semillas, como puede ser el caso aquí del algodón y del prosopis, ¿no? Que es el guarango o el algarrobo. Que tal vez tendríamos que preguntarnos si eso de repente ha pasado con las interpretaciones o con las posturas teóricas o los modelos que se han planteado antes cuando hablan de una actividad agrícola, sí, pero relacionada a productos industriales, ¿no? Es algo, yo aquí estoy comunicando las ideas que tenemos y en lo que estamos trabajando, ¿no? A manera de comparación, entonces tenemos los morteros con la arquitectura monumental, que es más antigua en la zona, 5300, 5100, y luego tenemos las Salinas de Chao. Arquitectura monumental de pequeña escala en los morteros, arquitectura monumental de gran escala en los morteros, en Salinas de Chao, perdón. La arquitectura es diferente, la escala es diferente, el uso de los materiales también es diferente. Pero en ambos casos están relacionados al consumo de proteína marina, bastante proteína marina y variedad de proteína marina, favoreciendo
casi en todos los casos a las especies grandes, a las especies con mayor cantidad de carne, digamos, de alguna manera. Pero a lo largo de esta historia, nos llama la atención nuevamente el incremento de restos que se van a encontrar en los sitios más tardíos, ¿no? Entonces, desde el inicio de la arquitectura monumental ya tiene una buena representación de productos agrícolas. Espero no estar pasándome del tiempo, ya voy a terminar. Otra cosa también es interesante para entender el rol de la agricultura y también de las actividades marítimas, ¿no? Pero en este caso de la agricultura, ¿cómo se conjugan estos diferentes grupos que probablemente fueron los productores de estos materiales, ¿verdad? Grupos marítimos, de pescadores, de mariscadores y grupos agrícolas, ¿no? ¿Son los mismos grupos que hacen ambas actividades? Probablemente no. ¿Son grupos que forman parte de una misma, de un grupo, un mismo grupo étnico, de un mismo grupo familiar? Desde la época de los morteros estamos viendo esa asociación. ¿Cómo se asocian estos grupos? Es interesante de entender, ¿no? Para entender por qué en un momento llega, o por qué en la historia de la ocupación de Chao llega este momento de explosión, digamos, de la arquitectura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, viene otra línea de investigación que estamos abordando en tratar de entender esta imagen en las Salinas de Chao. Y vemos una arquitectura bastante heterogénea, es una característica. Tenemos plaza circular hundida, arriba a la mano derecha, hay otra plaza circular hundida que está cubierta ahora, pero que está hacia la parte sur, abajo de la imagen, digamos, una plaza rectangular y hay una especie de templete que en forma de que tiene plataformas en forma de U. Y arquitectura monumental de diferente escala parece bastante heterogénea, ¿no? Esta heterogeneidad tiene que ver con grupos distintos confluyendo en sitios como estos, y esto se relaciona con la necesidad de tener espacios públicos como, por ejemplo, los geoglifos relacionados a las constelaciones y digamos, tal vez la adivinación del tiempo, las estaciones, etcétera, ¿no? Son, digamos, preguntas que estamos desarrollando, pero que, digamos, nuestros datos recientes nos han llevado a plantearnos esas preguntas que antes no nos planteábamos, ¿no? Solamente para concluir, y no sé si me estoy pasando mucho el tiempo, si no ya aquí termino, o ¿Estás puedo bien? seguir, ¿sí? Sí, sigue, sí. Ya, gracias. Entonces, hay varias preguntas que todavía tenemos, ¿no? Pero es cómo estamos desarrollando la investigación hasta ahora, ¿no? Atacando esa pregunta, el desarrollo de la monumentalidad de diferentes flancos. El flanco de los estudios climáticos y ambientales no lo he desarrollado en esta charla, pero también es otro que se conjuga, obviamente. Pero esta es una fotografía. De el valle, la parte baja del valle de Chao, y esta es una fotografía de, me parece, del 57, ¿sí? Y en donde se puede ver una gran cantidad de vegetación en la parte baja del río, ¿no? Esto, el valle de Chao, por mucho tiempo, hasta antes de que vuelva que se instale la agricultura industrial que hay ahora a raíz del proyecto Chavimochic, ¿no? Que ya tiene más de 20 años. Estuvo por mucho tiempo considerado como un valle pequeño, un valle poco fértil, un valle que no tenía desarrollo agrícola considerable por la falta de agua. Sin embargo, cuando nosotros miramos a los datos arqueológicos, lo que vemos es, por ejemplo, en el caso desde las ocupaciones más tempranas en precerámico, un desarrollo de la agricultura y de la domesticación de productos desde épocas bastante antiguas, ¿no? Y si miramos a otros periodos, seguimos viendo campos de cultivo y sitios arqueológicos en todo el valle. No había un sector del valle que no estuviera ocupado en un periodo determinado de la prehistoria peruana. Y esto contrasta con la historia moderna. ¿Por qué? Porque a raíz de la conquista, el Valle de Chao y la gente, las poblaciones del Valle de Chao pasaron a formar parte de la reducción de Guañape, y el Valle de Chao quedó prácticamente deshabitado, ¿no? Y luego pasó a ser parte de sistema de haciendas que explotaban ciertos sectores del valle más relacionados a las zonas donde el río tenía más agua. Pero
Sí, esta es una fotografía, por ejemplo, que está en una publicación del proyecto Valle de Virú, que es del año 50, en donde se ve la vegetación que se había apoderado de la zona de la parte sur, le llaman vegetación de monte, de la parte baja del valle, cerca de la desembocadura del río, pero que está cubriendo mucho de los sitios arqueológicos que había, como por ejemplo estos campos de cultivo, que muy probablemente están relacionados a la ocupación chimú de la zona, porque hay un sitio chimú más o menos cerca, pero que lo podemos ver aquí parcialmente cubierto o casi completamente cubierto por vegetación de costera y también por arena eólica, ¿no? Entonces, la historia más reciente no tiene nada que ver con la historia de un valle muy fértil y muy productivo desde épocas muy, muy ancestrales, ¿no? Como contribución final, podemos decir que, bueno, ya venimos planteando que hay un desarrollo de la monumentalidad y de sociedades complejas de este tipo en el Valle de Chao desde mucho antes de lo que se pensaba. La presencia humana está bastante, bastante relacionada al medio ambiente y a las transformaciones climáticas y ambientales de la zona. Es importante para la ocupación humana que ha desarrollado toda esta complejidad que acabamos de ver, también no solamente el ecosistema marino, como estamos viendo, sino los ecosistemas costeros. Por eso empezaba resaltando el hecho de que no solamente son ríos y el desierto, sino toda una serie de ecosistemas que forman parte de la costa y que han sido en muchos casos escenarios propicios para el desarrollo de agricultura temprana, como la que vemos en este sitio, asociada, al menos temporalmente, vamos a ver socialmente también, lo que parece ser, ¿no?, al desarrollo de la monumentalidad. Hay una gran variedad de productos cultivados desde el inicio del desarrollo de la arquitectura monumental y sobre todo un aumento conforme pasa el tiempo en la productividad, ¿no? Y que está relacionado al agrandamiento de estos sitios, ¿no? Como Salinas de Chao, como Pescadores, como otros sitios que, bueno, algunos que no he mencionado en esta presentación, pero arquitectura de más escala, ¿no? Entonces, es importante para tener modelos, para entender la monumentalidad, entender primero los contextos particulares en donde se desarrollan estas comunidades y estos grupos que van a tener este tipo de actividades y este tipo de desarrollos sociales, económicos, culturales, ¿no? Que se van a manifestar en estos grandes sitios, ¿no? En estos grandes asentamientos que nos llaman la atención, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, cuando tengamos estos datos bastante bien fundamentados, sobre todo con diferentes tipos de información y también fechados radiocarbónicos, podemos contribuir mejor a modelos de interpretación más amplios. Yo sé que hay investigaciones que se han planteado recientemente en relación a esto de la agricultura para la costa central, para el norte chico. No las he incluido por falta de tiempo en esta presentación. Y hablan de isótopos también, ¿no? Pero igual resalto de que necesitamos todavía de tener más datos, sobre todo fechados, sobre todo procesos de ocupación de los sitios, para poder generar modelos, digamos, que se pretendan aplicar a áreas, digamos, en este caso la costa andina, ¿no? Y bueno, eso es todo, muchas gracias y espero, bueno, hay muchas cosas que he resumido por falta de tiempo, pero muchas gracias. Yo encantada de resolver preguntas. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias para la presentación. Todas las investigaciones del equipo es genial. Los datos que ustedes han generado a través de los varios años. Quiero dar la oportunidad a nuestro grupo aquí en Zoom para preguntar a doctora Mauricio algo que quiere. Adelante, si quiere. Estamos esperando todavía en Facebook Live para preguntas también, pero estoy interesado mucho en la complejidad de la área y estoy curioso en la manera de esta costa, paleocosta, y qué tan cerca son estos geoglifos de posiblemente la Osa Mayor o el Cruz del Sur, no sé, y en la asociación del establecimiento de los morteros. ¿Y cómo están las fechas? Porque ustedes no lo han sacado muestras para fechar específicamente los geoglifos, ¿no? Pero
en el estilo, cómo que están preparando las piedras para hacer este patrón en la pampa, cómo es para conectar posiblemente fechas, orientación y la posibilidad de posible casos de varias constelaciones que están representados. Este es una pregunta interesante porque ese geoglifo es solo uno de cinco que hay. Digamos, es uno de los más grandes, hay otros que son más pequeños, pero todos tienen la misma característica, son piedras en forma de círculo. Algunos círculos son de diámetro más grande, otros más pequeños, que no es una cuestión de preservación, es intencional. Algunos tenían que verse más grandes, otros tenían que verse más pequeños, y todos están dentro de estos ambientes de piedra, estos muros de piedra bastante grandes. Hay uno que está más al sur y que se ha conservado mejor porque está más alejado de toda la actividad humana y que es gigantesco y que tiene probablemente decenas, si no cientos, de estas marcas circulares. Y en el caso de los geoglifos que son más pequeños, lo que estamos tratando de hacer es, en primer lugar, tratar de corroborar la hipótesis de que se trata de copias de constelaciones, ¿no? La Cruz del Sur se parece un poco, pero cuando hacemos la alineación de la constelación de la Cruz del Sur, a ese geoglifo parece que no corresponde mucho. Otra forma que estamos trabajando para hacer una comparación entre las constelaciones y estas marcas es tratar de equiparar, no sé exactamente, ahorita no recuerdo exactamente cómo se dice, porque estamos trabajando con un profesor que es astrónomo justamente para esto. La magnitud del brillo de las estrellas con el tamaño de estas marcas. Porque algunas son más pequeñas, otras más grandes, y cuando vemos, por ejemplo, la constelación de la Cruz del Sur o la Osa Mayor, vemos algunas estrellas que son más grandes o que brillan más, digamos, y otras menos. Entonces, en base a eso y a la alineación, parece que al menos la Cruz del Sur no es la Cruz del Sur, sino la Osa Mayor. O podría ser, y estamos tratando de hacer lo mismo con los otros geoglifos que están en la zona. Todos están en la parte plana y están en la mitad sur del complejo, digamos, ¿no? Están entre sitios. La Cruz del Sur está a 200 metros de los morteros. Algo que nos queda hacer ahora en campo es excavarlos, porque no los hemos excavado antes, porque se requiere, digamos, de un presupuesto importante aparte, porque a simple vista no hay nada. Cuando uno camina por la zona no ves casi ningún resto, pero hay mucho depósito eólico y aluvial que probablemente ha cubierto el suelo, el piso original de ahí. Puede ser. Pero lo que planteábamos desde un inicio es hacer fechados con OSL. Y esos son bastante costosos. Entonces, si todo sale bien, es muy probable que hagamos la primera excavación de uno de estos geoglifos este año. Y como se trata de geoglifos bastante particulares para el caso peruano, al menos, queremos hacer el menor impacto posible en estos geoglifos, ¿no? Porque, digamos, forman parte del paisaje, no solamente un sitio arqueológico, ¿no? Para excavación, sino forman parte de un paisaje cultural. Entonces, nos ha tomado mucho tiempo tratar de ver cómo, y hasta ahora todavía estamos planeando cómo hacer la estrategia para excavar esta sin alterarlo tanto y poder tener algún detalle de uso y de cronología. Ahora, en la zona, todos los sitios que están construidos son precerámicos hasta ahora. No hay ningún sitio que se haya excavado y que se haya fechado que no sea precerámico. Por lo tanto, pensamos que muy probablemente también sea precerámico y forme parte de este complejo, ¿no? Que tenía varios espacios bastante amplios, ¿no? Donde probablemente convergían diferentes grupos de la zona, de lo que ahora es Chao, pero también el Valle de Santa está cerquísima, porque hay una serie de quebradas que conectan el Valle de Santa muy, muy rápido con el Valle de Chao y también el Valle de Virú, ¿no? Entonces, no tenemos todavía esos datos precisos de qué actividades se han podido hacer ahí, pero, por ejemplo, si comparamos con el caso de algunos geoglifos de Nazca, se sabe y ya es bastante aceptado el hecho de que muchos de estos espacios eran espacios para hacer recorridos, ¿no? Para ser parte de circuitos, de ceremonias, de danza, etcétera, ¿no? Y muy probablemente estos también son espacios que tienen usos similares, ¿no?
espacios también de convergencia de gente. Vamos a ver, ojalá que tengamos suerte y que podamos hacer todo lo que hemos planeado este año. Sí, muchísimas gracias. Sí, es un caso muy, muy único, ¿no? Y Sí, es particular, me sí. falta más, mucho más estudios. Puedo pasar a uno de mis colegas aquí que están en Zoom y es para la gente en Facebook Live, si tiene pregunta, no se preocupa postearlo y podemos leerlo para la doctora Mauricio. ¿Alguna otra persona aquí en Zoom quiere preguntar a la doctora algo? Sí, a En mí me inglés está gustaría. bien también. A mí me gustaría preguntar sobre el aspecto agrícola. Como nos has mostrado, bueno, y bueno, darte la enhorabuena por y a todo el equipo por el proyecto, porque la verdad que son unos resultados increíbles y bueno, es pues muy, muy importante. Y a mí me llama la atención eso, el tema de la parte agrícola, ¿no? Como has dicho, que sería diferente tal vez a la pesca, ¿no? Y si habéis visto en vuestros análisis de todos estos sitios, pues algún área específica donde sí sabéis que han hecho más este tipo de agricultura, o si habéis intervenido en algún espacio en particular, cómo se ha integrado, ¿no? Eso con lo que habéis visto en la arquitectura, ¿no? Si habéis podido hacer algún match entre ambos. Sí, esa es una pregunta interesante de ver de dónde es que vienen todos estos productos que están llegando a la zona, ¿no? Hasta ahora no, nosotros no hemos encontrado ninguna zona que sea como de campo agrícola ahí. Cuando hemos hecho, yo hice sondeos, por ejemplo, de estratigráficos más en la Bahía Seca para ver estratigrafía, pero ahí encontramos también agua, el nivel de subterráneo, el agua subterránea estaba alto, pero parece que no es un agua muy propicia, digamos. Yo no hemos testeado a qué nivel podría haber agua subterránea en la zona donde están los sitios arqueológicos, porque hay una cantidad bastante densa de depósitos aluviales, de todos estos detritos que bajan de los cerros y que son pleistocénicos algunos, obviamente, ¿no? De muy antiguos. No hemos encontrado ninguna zona que parezca ser una zona agrícola y que si hubo en la zona debió haber usado agua subterránea. No hemos encontrado eso, pero tampoco hemos hecho, digamos, la búsqueda, digamos, con ese objetivo, ¿no? Donde hemos excavado no hemos encontrado esto. Puede estar cubierto por sedimento aluvial, que es muy abundante en la zona, y también eólico, mucha arena, mucho viento hay durante el día. Lo que sí puede ser propicio es la zona que está donde está acá arriba, en la parte alta, en la parte de arriba, la imagen que está arriba a la derecha, es el mismo valle, más o menos estamos a la misma altura que la zona arqueológica, pero estamos en el lado norte. Y este lado norte está lleno del río, pero también hay lagunitas, hay como estuarios que se forman, aparecen y desaparecen todo el tiempo. Hay agricultura en la zona por parte de la gente local, de pequeña escala. Y aparentemente un paisaje parecido hubo en la zona para el otro lado, en lo que ahora es la Bahía Seca. Cuando la bahía estuvo activa, no hubo aparentemente actividad humana, no había gente. Fue hace miles de años cuando la bahía estuvo activa en Pampa de las Salinas. Pero el mar estuvo regresando progresivamente y en ese retroceso empezaron a crearse este tipo de paisajes. Y si bien no necesariamente estos pudieron haber sido los espacios para agricultura, en espacios similares pudieron haber servido para la agricultura, sobre todo las áreas cercanas a la desembocadura del río, que no necesitan de canales de irrigación, sino más bien de cuando el río se desborda un poco o hacer, digamos, algunas acequias pequeñas para irrigar la parte o con la humedad misma del subsuelo en la parte baja, ¿no? Entonces, cosas como el algodón pueden haber crecido de manera silvestre, pero fueron seguramente modificados, alterados y sembrados, por eso hay más producción. Pero también los otros
productos que encontramos que son de cultivo también pudieron haber crecido en estas zonas, ¿no? Probablemente se extiende la zona agrícola, pero eso son, como todas, son presunciones, asunciones que tenemos, pero que no hemos encontrado otra área precerámica, por ejemplo, en otro sector del Valle de Chao. Al menos en la parte baja no hay, no tenemos eso, ¿no? Pero si tomamos ejemplos de sitios casi contemporáneos de la costa sur, como Chilca, ¿no? Donde Angel proponía, encuentra zonas de probable cultivo, ¿no? En la parte baja, en la desembocadura de los ríos, etcétera, y con productos similares, pues, podemos hacer digamos, la comparación, ¿no? Pero es interesante la cantidad que hay desde la parte, desde 5.000 años atrás o más de 5.000 años atrás, la variedad que hay, porque no son productos nativos, ¿no? Tenemos yuca, por ejemplo, que es amazónica, tenemos bueno, el maíz que va a ir bajando, hay, en Chicama había maíz, tenemos por ejemplo, palta, variedad de frijoles y payares, ¿no? Que nada es oriundo de la costa, nada de lo que es alimentación es oriundo, es extraído y está siendo cultivado, ¿no? Una pregunta más. ¿Habéis hecho dataciones en las mismas semillas o en los mismos Sí. restos macrobotánicos? Sí, muchos de ellos. Para tener mayor certeza de la cronología de los sitios también, porque en algunos casos hay algunas semillas que son más abundantes, como la de algarrobo y la de algodón, por ejemplo. Entonces, varias de la cronología de morteros está basado en semillas. Gracias. Muchísimas gracias. Hay otra persona que Gracias. quiere preguntar y no, ya no todavía hay preguntas en Facebook, pero podemos cerrar la sesión y agradecer, doctora Mauricio, de nuevo para su presencia y para compartir generosamente todos los estudios del equipo. Vamos a decir adiós a la audiencia de Facebook Live. Gracias, gracias. Gracias. Y decir gracias a la gente escuchando este vídeo más tarde en YouTube. Gracias para escuchar eso.